Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo contento, te sientes, hermano? Contento, como siempre. Y saludos a los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este compendio de noticias económicas. El Ministerio de Industria y Comercio, MIPIMES, presentó la primera estrategia nacional de exportación de servicios modernos para impulsar la exportación de sectores de la economía creativa, la industria audiovisual, telecomunicaciones e informática. Veamos esa historia que nos tiene nuestro compañero Ernesto Trinidad. Al acto de lanzamiento de la iniciativa asistió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien recibió del ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, un ejemplar de la estrategia. Con esta estrategia se apoyarán a los servicios tecnológicos, los profesionales, los de industria de conocimiento y creativa, desde los diseñadores gráficos, cine y audiovisual, hasta videojuegos, animación y otros, explicó Bisonó. Y es que estamos escuchando y atendiendo a todos los sectores del tejido productivo nacional para continuar moviendo el país. La viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Vilma Arbaje de Contreras, explicó que contar con la estrategia es un hecho de gran trascendencia para la República Dominicana, pues nunca se había articulado de forma integral el sector de servicios para impulsar las exportaciones basadas en el conocimiento y facilidades para las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro país no ha sido una excepción. Desde ya cuenta con un sector exportador de servicios modernos de gran potencial y oportunidad de crecimiento. A partir del lanzamiento de esta estrategia se ponen en ejecución diversas líneas de trabajo, como registro de proveedores de servicios, ServiGot Global, Empaca tu Talento y Dominicana Creativa. Gracias, Ernesto. Una gran iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio. Y la verdad es que yo estoy muy complacido con lo que se está haciendo en Industria y Comercio, porque fíjate cómo ahora se quiere impulsar el sector servicio, que por cierto, a nivel de exportación, es mucho más dinámico que el sector de productos transables, que además también en esto te está haciendo un trabajo, tratando de que las exportaciones de nuestros productos que pasan por un proceso de reforma industrial para agregarle valor agregado, también se está haciendo un trabajo a través de la zona franca y a través del sector industrial tradicional. Y eso es importante. Y además se están buscando nuevas formas innovadoras de exportación. Así que hay que felicitar al Ministerio de Industria y Comercio. Esa es la clave para darle sostenibilidad a la economía dominicana y para crear muchos empleos y empleos de calidad bien remunerados, donde hay exportación industrializada, donde hay exportación de servicios, hay buenos salarios. Y cuando hay buenos salarios, hay buen consumo, entonces hay un adecuado, valga la redundancia, consumo interno que sirve también para catalizar y motivar el crecimiento económico a través de la demanda interna. Muy bien, y tú estás definitivamente entregado a dinamizar la economía. Fíjate, a propósito de actividad y de movimiento económico, el director de Indotel, Nelson Arroyo, consideró que este año es el momento preciso para hablar de la reforma fiscal. Indicó que aunque no tiene los detalles de la propuesta de reforma tributaria o de reforma integral, fiscal integral, adelantó que ya el sector de las comunicaciones está altamente grabado. Yo pienso que el país debe abocarse a una seria discusión sobre ese tema y entendemos que se hace necesario que sea en el tiempo posible.
y entendemos que este año debería ser el tiempo posible, independientemente de la situación que vive el país. El presidente de Indotel habló previo a participar en el lanzamiento de la primera Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos por parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mira, que por cierto, hay siempre un problema aquí. Y es que, y ahora se reflejó incluso en el licenciado Arroyo, en el director de Indotel, y es que todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria una reforma. Pero siempre y cuando no se le toque a su sector. Y la verdad es que todos tenemos que de alguna manera sacrificarnos, aunque hay que reconocer que tanto el sector de los alcoholes como el de las comunicaciones tienen gravámenes muy altos. Así es. El tema de la reforma fiscal es un tema que está pendiente en República Dominicana. Algunos estaban con los ojos puestos en la reforma de Colombia, a ver qué iba a pasar con las propuestas que habían hecho, a ver si se podía hacer un símil, pero ahora se ha producido cierta reserva con el tema de las protestas, más de 20 muertes de personas que han salido a protestar a las calles, y aunque se espera que aquí no se produzca algo como eso, realmente crea cierto nerviosismo. Claro que cierto sí. Nerviosismo. Señores, el diputado, o más bien los diputados, entienden que no es el momento oportuno para que el Poder Ejecutivo presente al Congreso Nacional un proyecto de reforma fiscal que implique nuevas cargas impositivas a la ciudadanía. En ese orden, advierten que someter el referido proyecto sin consensuarlo previamente con la ciudadanía pudiera generar disturbios similares a los que acontecen en Colombia. Jonan González nos presenta esta historia. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, aun cuando dicen ser conscientes de que el Estado dominicano necesita revisar el método de recaudación que tiene en estos momentos, diputados aseguran que este no es el momento para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de reforma fiscal. Tal vez este no es el momento oportuno para que decidamos ese tema en la República Dominicana, aunque es un asunto pendiente establecido en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debió haberse conocido tiempo antes de la pandemia, pero que lamentablemente no está. Yo he dicho públicamente que este año lamentablemente no hay condiciones para ningún tipo de reforma fiscal. Sin embargo, lo que el gobierno debe estar es preocupado por saber qué va a pasar por la crisis post-pandemia. Los congresistas entienden que previo al sometimiento de un proyecto de reforma fiscal, el presidente de la República debe socializar sus intereses con la ciudadanía a los fines de que no se generen disturbios ni movilizaciones ciudadanas que desacrediten la iniciativa. Yo creo que este gobierno ha tenido el tiempo suficiente como para poder llamar a los sectores productivos del país y sentarse con ellos y decirle a ellos cuáles son sus pretensiones en lo que son sus proyecciones económicas y lo que sería esta reforma fiscal. No hay por qué temer, pero lógicamente, sin demagogia, entender que lamentablemente tenemos todos que hacer ajustes para que podamos mantener el país en una franca estabilidad macroeconómica. Esta semana el presidente Abinader declaró que en cualquier momento deposita su propuesta de reforma fiscal en el Consejo Económico y Social para que se comparta con todos los sectores del país, tanto los impuestos que se buscan aplicar como la manera en que se gastan los recursos. El mandatario también ha expresado su interés de que la reforma se comience a discutir este año a los fines de que se implemente en el 2022. Con esta información, retorno al estudio. Gracias a Jonan. Bueno, precisamente para eso fue que se creó el Consejo Económico y Social, para que haya un marco jurídico legal que permita un consenso entre toda la sociedad cuando se vayan a tratar temas de la importancia que tiene, por ejemplo, la propuesta de reforma fiscal integral, el pacto fiscal, como se le llama. Y evidentemente, eso que está pasando en Colombia es el resultado de tratar de aplicar una reforma sin consensuar a la sociedad. Entonces, que coja la República Dominicana el ejemplo de lo que no se debe hacer y que ahora sea una discusión abierta, democrática, que se oigan a todos los sectores. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que
hay sectores de la economía dominicana, de la sociedad dominicana, que ya no soportan más cargas. Se sabe que la clase media no soporta más carga. Que cada vez que se ha hecho en los últimos 20 años algún tipo, no de reforma, sino de parche fiscal, ha sido para afectar a la clase media. A la clase pobre no se puede afectar porque ¿qué le van a quitar? Pero definitivamente esas reiteradas reformas o reiterados parches han tenido como consecuencia que tengamos una estructura tributaria altamente regresiva. Y yo creo que el gran reto del gobierno dominicano es poder establecer a través de discusiones abiertas en el marco del Consejo Económico y Social una reforma, hacer entender a ciertos sectores que ya basta de privilegios, que ya es hora de sacrificarse, porque ya a la economía primero no soporta más que lo sigan privilegiando. La deuda externa no soporta más privilegios. La clase media no puede seguir cargando, no puede seguir habiendo tal inequidad de la distribución de la riqueza. Y si se sigue forzando la tuerca, se va a rodar, como pasó en Colombia. Queremos, ¿qué es mejor? ¿Sacrificarse por el bien de todos o que haya una situación de ingobernabilidad que cree algo parecido a lo que está pasando en Colombia? Una situación bastante difícil y no queremos que pase. Recordamos que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco pasó algo similar, con una revuelta producto de imposiciones fiscales de esa época. Así es. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que agrega un numeral al artículo 8 de la Ley de Impuestos Sucesoriales con fines de facilitar acceso a los fondos de pensiones dejados por una persona fallecida a sus herederos. La pieza fue aprobada a unanimidad por los senadores. Para que los herederos de los fondos de pensiones puedan recuperar el dinero que en la actualidad está en la posesión de la AFP y por esos trámites burocráticos no han podido ser entregados a esa familia. A los fines de ir consolidando una reforma a la seguridad social que sea consistente con la aspiración del pueblo dominicano. El autor de la pieza, senador Alexis Victoria, destacó la importancia de la propuesta, la cual había sido hecha por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondo de Pensiones, ADAF. Interesante. También la ADAF, la Asociación de Pensiones, está celebrando la aprobación en dos lecturas consecutivas del proyecto de ley que elimina el pago de impuestos sucesorales en los casos de herencia de fondos de pensiones dejados por un afiliado fallecido. En un documento de prensa que fue distribuido a la presidenta ejecutiva de la ADAF, Kisis Jaques, dijo que ello impactará favorablemente a muchas familias que, más allá de agilizar un trámite, lo que hace es eliminar el impuesto sucesoral, liberando de ese costo a los herederos cuando se trate de fondos que reciban en las AFP como herencia de los afiliados fallecidos. Enhorabuena, ¿eh? Son más de 2.500 millones de pesos que están en esa situación, en espera de ser retirados por los que han heredado de algún afiliado de la Seguridad Social. Ahora vamos a ver una interesante opinión que dio al respecto el licenciado Ramón Alburquerque, un PRMista que le manda fuego al gobierno, pero que independientemente de la forma ácida que habla en contra del gobierno, la verdad es que tiene razón. Obviemos la parte ácida y hagamos caso a esta parte donde él explica el abuso que se está cometiendo a través de la ley 87-101 y la necesidad de una reforma profunda de esa ley para el bien de la sociedad dominicana. Que el presidente ande dando primero Picasso de un hotel aquí, de unas cositas allí, buena, porque son grandes inversiones, eso es muy positivo, pero no basta que se atienda a los grandes, hay que atender a los pequeños y a la clase media, porque ahí es donde está el principal problema del país.
y el gobierno del PRM, si no asume, entre otras cosas, una reforma seria, profunda y equitativa a la seguridad social, a los fines de que la salud sea gratuita y de cobertura 100% y de incorporación 100%, y a los planes de pensiones, a los sistemas de las pensiones, para que cada dominicano cuente con una pensión a partir del 2030. Esto no es de que dejárselo a las AFP, que ya se han ganado 44 mil millones de pesos y le cambiaron el del 2% al 1.2, pero en lo que pase del 2020 al 2030 se habrán ganado 140 mil millones más, que unido a los 43 se habrán ganado 183 mil millones antes de dar la primera pensión. Y eso, pero usted me va a hablar, las AFP deben ser convertidas en cooperativas o en entes mutualistas, para que el beneficio de la propia gestión de los fondos de pensiones se recircule de nuevo hacia los mismos afiliados. Aquí hay que hablar lo que tenemos que hablar, de lo contrario estamos volando sin ningún destino, porque el que no sabe para dónde va cree que cualquier camino es bueno. Fíjate, Edwin, la verdad es que el licenciado o el doctor Ramón, ingeniero Ramón Alburquerque, tiene toda la razón en lo que está diciendo. Oye, en lo que va de la Ley de Seguridad Social, reitero los números, se han ganado 44 mil millones de pesos. Uh-huh. Está contemplado que para el 2030 se habrán ganado 140 mil millones de pesos más, que sumado a los 44 mil que ya se ganaron, estarían acumulando un beneficio de 184 mil millones de pesos. Y mientras tanto, para el 2030 se sabe que todo el mundo va a recibir una pensión de miseria. Pírrica. Irrisoria, indecente. Así es. Y se sabe que desde ya las quejas pululan por el mal servicio que dan las ARS. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente. Por supuesto, la propuesta esa que ha estado haciendo Botello, yo reitero que es una locura, pero ya yo casi estoy poniéndome el lado de Botello, ¿eh? Aunque sea una propuesta absurda, que me den mi cuarto, porque para que esta gente se esté haciendo más que multi... ¿Tú sabes lo que son 184 mil millones de pesos para mí dentro de 6 años que ellos habrán ganado? No, pero por Dios. No, pero por Dios. La verdad es que eso, hay que hacer una reforma. O si no, eliminar eso, como ha pasado en muchísimos países. O que se haga una reforma en la cual los que ganan no son las AFP y las ARS, está bien que se ganen algo por ser intermediario. Bueno. Yo no digo que no, pero tanto dinero y que la gente... Óyeme, uno habla... No, es terrible. Oye, uno habla de corrupción. Es incomprensible. Uno habla de corrupción, pero esto es una corrupción legalizada. Legalizada, claro que sí. Este es un robo legalizado. Así mismo, sobre todo, mira, la ley 1320 manda a que la ley 8701 sea revisada de manera integral, porque ya a 20 años estamos viviendo lo que tú acabas de plantear, riquezas para un grupito de personas, mientras los que serán pensionados recibirán pírricamente quizás 8 mil pesos, la gran mayoría. La gran mayoría, estamos hablando del 98% de los pensionados. Es por eso que agrupaciones sindicales están en alerta y en demanda de que se produzca una reforma, pero no en retazo como se ha estado haciendo, una reforma integral donde esos aspectos sean revisados. Porque, tú recuerdas que ahorita hablábamos de parches que se han venido haciendo al modelo tributario, uh-huh, para afectar a la clase media, a los más pobres, y darle privilegios irritantes, monárquicos. Sí, es terrible. Monárquicos. Es terrible. Leoninos, ladroninos. Perversos. O sea, cualquier calificativo que yo le ponga a lo que ha pasado aquí, a nivel de reforma tributaria y a nivel de ciertas leyes que se han firmado en el Congreso Nacional y de ciertos contratos que se han firmado
para favorecer a la misma gente, son un robo legalizado. Un robo legalizado, y eso tiene que acabar. Así, así es. Llega el momento en que la gente así no aguanta es. Más. Así es. Óyeme, ya yo me estoy poniendo inconsecuente, igual que Pablo Botello. Estoy casi tirando piedras. Yo estoy de acuerdo con el 30%. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto fue que se ganaron? 44 mil millones de pesos. Ajá. ¿Dónde están esos dineros? En los bolsillos de ellos. En los bolsillos de ellos. ¿Y los otros que no lo quieren dar? Entonces, ¿por qué no quieren dar dinero? Pero aparte de eso. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, porque las no ARS, lo tienen para devolver. El otro componente, ¿verdad? El otro componente, las ARS. El sistema de salud. Con esos mismos 44 mil millones de pesos, ellos tienen seguro super full. Super full. Internacional, inclusive. Internacional. Ellos tienen seguro super full internacionales. Ellos, con los cuartos míos. ¿Verdad? Entonces, si ese tollo no lo modifican, no lo modifican bien, que lo eliminen o que salga un lío aquí. Sí, porque hay problemas. Que salga un lío aquí. En todas las áreas de la seguridad social ahora mismo hay problemas, serios problemas.